que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. De la radio Vilar de Voz y estamos luchando por la ley de la salud mental. Estamos rompiendo el silencio y estamos luchando por la ley de la salud mental. Saliendo desde la sala 14 es una movida muy buena. Está sonando, hablando mal y pronto, para el carajo, bien. O sea, tienen que seguir con eso y tienen que lograr que salir de ahí y que suene. Y que suene, que suene. Está sonando bien. Está sonando bien. Está sonando hermoso. No haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países. Bueno, a mí me parece genial, son un trabajo muy, muy minucioso y bueno, y un sacrificio muy grande, ¿no? Para los profesores y todas las personas que lo acompañan, ¿no? Y que estarían bueno que se difundiera. Nicolás hace 5 años que viene a estudiar acá música con Rubén Montaldo, que es el profesor. Él está becado también en la Asociación Uruguaya de Músicos, que también apoya en este trabajo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
para toda Latinoamérica y el Caribe. Y y bueno, encantados de poder recibirlos y darle la bienvenida a esta nueva innovación en un estudio de grabación muy moderno, con todo el equipo necesario y con los músicos correspondientes. Muchas gracias y bueno, estamos viéndonos y estamos escuchándonos desde aquí, desde el centro diurno del Hospital Vilar de Boa. Y un saludo grande para todos y felicitaciones. La verdad que les deseo un muy buen inicio y que tengan muy buenas muy buenos logros y que sigan adelante. Muchas gracias. Paciente de Vilar de Boa, estuve internado 2 meses y medio casi, fue un problema de esquizofrenia que tuve, y me encontré con Rubén Montaldo, que es un músico muy, muy especial. Yo lo aprendí a apreciar mucho porque la verdad que tiene una característica muy grande en lo bueno que es el músico. Que todo está perdido.